Amigos, si son fanáticos de las botas tácticas, quédense en este video y espero que sea de su agrado. ¿Qué hay de nuevo, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien de donde quiera que me estén viendo. El día de hoy mostraré en el canal, pues hay un parcillo que ya se había mostrado hace tiempo. Ha envejecido y ha envejecido, a mi parecer, de una forma pues nostálgica, ya que a muchos les gustaba este par de botas. Y pues a 2024 veremos qué tan buena o qué tan mala era la bota para la época. Les muestro este par que hace muchos años salió hace aproximadamente 6-7 años, pero hasta cierto punto ha envejecido bien y mucha gente lo busca. El detalle es que en este par ya no podemos encontrarlo al mercado al 100% porque se descontinuó su fabricación en el año 2021, pero con nosotros tenemos a la Valset de Under Armour en modelo RTS 1.5 zip. ¿Qué nos quiere decir el zip? Pues que tiene un cierre lateral y tiene aquí un cordón que hace a que sea mejor o más rápido y práctico ponerlo. Es realmente lo único que hay en esta bota, y pues que el fabricante dice que es de uso militar por esas dos características extras que tiene este producto. Y pues lo único que haces es bajar el zipper, te la colocas y vuelves a poner, y eso es realmente todo lo que hay que hacer para colocársela. Este modelo a mí en lo particular se me hace muy muy bonito, pero uno de los defectos que tiene es que realmente no dura mucho tiempo si realmente lo quieres para uso rudo, que es estar en montañas, lodo, agua. La verdad, la bota no te va a servir mucho. Tendrías que buscar realmente otra opción más viable que te permita desempeñar esas funciones, ya que esta es una bota 100% urbana y está recomendada para que no, pues básicamente no toque ni el agua. Y una de las cuestiones les comenta del por qué no deben de pisar el agua, pues es que como vienen al 100% pegadas, lo que va a suceder es que la bota se va a despegar muy rápido, y si no se despega en el momento, pues va a vencer el pegamento y en algún momento la bota va a despegarse por completo. Entonces ha habido muchos casos, o mucha gente se ha quejado de este defecto de la bota, de que se moja y pues obviamente la pinche bota se despega, se desprende y ya no sirve porque no hay cómo arreglarla. No hay como que un cerco que nos permita coserla, ya que esta parte de la entresuela es de EVA, entonces pues se termina desmoronando y termina siendo un fiasco. Como en todos los videos, pues en la parte de la suela nos encontramos una suela de caucho resistente a la abrasión, resistente a resbaladuras de azulejo o pisos mojados o con aceite. Es una muy buena opción. Recordemos que en los primeros modelos de Valset, esta bota en la suela dejó mucho que desear, se desgastaba demasiado rápido. Hicieron este cambio y funcionó demasiado bien. La bota ya duraba bastante, bastante tiempo, y eso era muy, muy bueno. En la parte de la entresuela, pues como ya lo mencioné, pues tenemos ahí una entresuela de EVA que hace a que amortigüe bien el impacto, ya sea que estés corriendo, caminando o estés parado en un solo lugar. Te va a ayudar demasiado bien a que no te canse tanto los talones, que recordemos que pues los que usan estas botas son
personas que se dedican a la seguridad. En la parte de los talones nos encontramos con un protector de talones, y sí, la verdad es que es rígido, pero no tanto. Entonces sí te va a ayudar, pero no esperes grandes maravillas. Algo que sí me llamaba la atención cuando este modelo salió fue este recubrimiento que tenemos en los costados. Eso hace a que, pues como tal, tener una mayor seguridad de que pues no se va a desgarrar tanto la tela. Pero había un defecto, que cuando tú empezabas a caminar y doblar la bota, como se puede dar cuenta aquí, lo que pasaba es que en estos pliegues que se formaba, tendía a descarapelarse, tendía a despegarse esto, y la bota ya se veía muy muy feo. Otro punto negativo que también tenía es que, como era completamente textil, y este textil no es de algodón, sino es 100% de poliéster, que recordemos que es de origen de petróleo, tienden a que no los puedes llegar a teñir, y cuando se despintan pues se ven muy muy feos, y queda al disparejo el color negro de la tela con el color negro de pues el caucho o la suela, y pues ya se ve feo. Algo que sí está muy muy padre es esta parte del tobillo, que pues si se dan cuenta tiene ahí como caucho vulcanizado junto con la tela, y eso hace que pues sea muy muy cómodo. La verdad es que esta bota sí es de las más cómodas que van a encontrar, si es que llegan a pues encontrarla por ahí en un mercado de pulgas. Déjenme decirles que sí llega a haber en las pulgas este tipo de botas, y originales. Es lo que a veces sorprende, que pues ahí en la cháchara luego te encuentras estas nuevas, originales, y a muy buenos precios, a comparación de si las compraras en Amazon, Mercado Libre. Tenemos los laterales, que eso fue lo que ya les mencioné al principio, pero algo que me llamó la atención, que en esta bota realmente no se incluyó, fue la plantilla. Esta plantilla es Outdoor y no es Cupron. Cupron es una marca, es una empresa que se dedica a la elaboración de plantillas antimicrobianas, y es una plantilla que por nada te va a generar aromas, malos olores, y van a hacer que pues no te salgan hongos o salgan microorganismos y se formen y te dejen ahí un mal sabor de boca a la hora de tener un calzado o quitártelo. En resumidas cuentas, la bota es muy muy buena si quieres trabajar al 100% en las áreas urbanas, o vas a estar en lugares secos hasta cierto punto. ¿Cuánto tiempo de vida tiene esta bota? La bota tiene alrededor una vida útil de año y medio, pero si pues eres de las personas que les da ahí un cuidado y las tiene intercalándolas con otro par que por ahí tengan, pues sí, fácil les van a sacar los dos años y medio. Es una bota muy cómoda, duradera. Pues si le ponemos del 1 al 10, le daríamos un 8, 8.5. No es duradera al 100%, pero sí cumple su función, y la verdad es que se ve muy muy bien. Suelas, la verdad es que las suelas ayudan ya demasiado, en que en aquel tiempo cuando salieron las primeras, pues hasta demandas iban a recibir por parte de los usuarios, porque se rompía la tela, se despegaban las suelas, se desgastaban rapidísimo, y en este modelo pues vas a tener durabilidad por muy muy largo tiempo, siempre y cuando las estés cuidando. Precios en Amazon y Mercado Libre están en alrededor de $3,500, algo así de $150 a $160 o $170. Está muy bien el precio, a pesar de los años que han pasado. La bota no ha bajado ni ha subido de precio por la escasez, porque pues créanme que ya es difícil encontrarlas. Y pues les recomiendo, si las van a adquirir, compren un medio número más pequeño, porque la bota siempre viene amplia. Quién sabe por qué
los gringos hacen sus pinches botas grandes, pero pues así son ellos. Y pues eso sería todo por parte de las botas tácticas Under Armour Valset RTS 1.5 Zip. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Pronto llegaremos a los 1300 después de un largo tiempo, pero ya estamos subiendo. Y les mando un fuerte abrazo de donde quiera que me estén viendo y nos vemos en un video nuevo. Hasta luego, bye.